¿Qué tal a todos? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Gravity Falls en el 11, me parece ya. 11 de la primera temporada, sí, en el 11 de la primera temporada. La semana pasada tuvimos un capítulo que estuvo centrado en Dipper y este muchacho de Street Fighter, no me acuerdo el nombre, que nada, básicamente quería cagar a trompadas a Ravi, ¿Ravi es el apellido? El nombre, digo, del otro pibe. Bueno, no importa. El otro pibe que se quiere levantar a Windy porque, nada, son estúpidos y creen que la mejor manera de conquistar a una chica es cagándose a trompadas entre ellos. Y después que se caen a trompadas, la chica supuestamente tiene que aceptar las condiciones que ustedes pusieron. O sea, no, me parece que no funciona así el amor, amiguites. Pero bueno, nada, eso fue básicamente lo que vimos en el episodio. Después las tuvimos a Mabel con Grunkle Sam tratando de perderle el miedo a las alturas. Nada, fue eso básicamente el episodio. Me parece que después del otro capítulo del Time Travel tuvimos que bajar un cambio y enfocarnos en algún aspecto quizás de los personajes, más que nada en lo que Tipper necesitaba en este momento, que era darse cuenta otra vez que ser un machito no funcionaba de nada. Así que se bancó la cagada a trompadas del muchacho de Street Fighter. Después se acercó a Ravi y dijo, bueno, vamos a disimular que nos llevamos bien y nos vamos a odiar por dentro. Así que nada, vamos a ver el nuevo capítulo de Gravity Falls y hablamos en unos minutillos. Zombie attack? Never works, they don't take orders. Blood Gideon. Gideon. There must be a perfect way to exact vengeance on the Pines family. It's not enough to harm them. I need to take something from them. Something that'll give me ultimate power. Wait, of course! It's perfect. I'm from the Winning House Coupon Savers Contest. And you are our big winner! Huh? My one and only dream, which was to possess money, has come true! We're rich! I'm gonna get a butler! I'm gonna buy a talking horse! Just sign here for the money. You bet! You fool! You just signed over the mystery shack to riddle old me! Cha-cha! Old me! You might want to take another look there. The shack is hereby signed over to... Suck a lemon, little man! How dare you! It's a pawn. That's not your color. And stop stealing the tiny horses. They like it better. Don't you, babies? And checkmate. What? Boo! Oh, Dipper wins again! Yo, Mabel, can you pass me that brain in the jar? The lady one? I got it. Thanks, but Mabel's taller. What? No, she's not. We're the same height. We've always been. Better check again, dude. Yep, she's got exactly 1 millimeter on you. What? Whoa, don't you see what's happening, Dipper? This millimeter is just the beginning. I'm evolving into the superior sibling! Bigger! Stronger! Like some kind of alpha twin! Alpha twin! Alpha twin! Come on, guys, nobody even uses millimeters. It only makes you taller than me in Canada. You know, Dipper, I've always wanted a little brother. And he's short! Dude, maybe you should lay off a tiny bit. Ha! Tiny! Zeus is in on it now! No, I didn't mean that. Dipper will forget. He's got a 3, 2, 1 short-term memory! Pow! There's gotta be some way to get taller. Let's see. Legends of miniature buffalo and giant squirrels have led me to believe there are height-altering properties hidden deep within the forest. Still hurts, but less. Smaller. Bigger.
clothes. I'll grow into them. Hey, guys. Notice anything different about me? Holy hot sauce. You've grown an extra millimeter. What? What can I say, sis? Growth spurt. Yeah, mine happened first. I'm gonna be taller in the end. It's science, Dipper. What? But we're the same height now. Alpha twin! Alpha twin! Oh, yeah? Something tells me I've got another growth spurt coming on right now. Give it up, Dipper! What happened? You know, puberty and stuff. Doesn't make any sense. Just a second ago, you were... Wait a minute! This is some kind of magic-y thing, isn't it? Was it a wizard or something? There's a wizard in this closet, isn't there? Isn't there? What? No! You're telling me there is not a wizard in this closet. You're telling me that if I open this door right now... Fine, open it! An invisible wizard! Really, Dipper? Ah! It's okay. It can shrink things, too. Normal hand karate chop! Hey! Do Hickory is this? Maybe he didn't see us use it and doesn't know it's a magic flashlight that can grow and shrink things. No, 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 Mother. What are you gonna do with us? Tell me, how exactly did you come upon this magic item, hmm? Did somebody tell you about it? Did you read about it somewhere? Zeus, this maze of mirrors is your best idea that I'm taking credit for yet. We're gonna make a fortune. But my ears always been this big. I'm coming. Guard them, cheekums. I'm coming! We gotta get out of here and save Stan! I know! I will see you later. Okay, how are we gonna do this? Gideon's got magic and like a zillion inches on us. On the bright side, at least we're finally the same height again. Actually... You're still taller? How did this happen? Cheekums! Big old dummy dumb. But I have a heck of a lot of cars to sell. I do. No, no, don't tickle me! No! Never, never tickle me! What have I told you? What have I... Look at me. What have I told you? Tickling is no laughing matter. Precious memories. Just keep backing in. Just keep backing in. Come on! We need to get higher. Yeah, especially you, because you're short. Mabel, up there! Let's get higher prices! Yeah! Down there! Yeah. Woo! The magician! Wait, quick, get in front and I'll regrow you. Okay, wait, you're gonna grow us back to equal height, right? Estúpido. Well, if it doesn't matter, then why don't you just do it? Why are you acting so weird? Why can't you just accept that I'm a little bit taller than you? The shack is mine, Stamford Pines! Hello! Zeus. Well, well, Stamford, it appears I finally got the best of you. Huh. What? All right. Something's definitely different here. I'm the guy who put together that shrinking device. I guess it's just... You kept teasing me, Mabel, like, all day. What was that all about? Better at me at, like, everything.
And you always rub it in my face. Chess, checkers, ping pong. I guess I finally felt like I was winning at something for once. Oh, man. Now I feel like a big jerk. Don't you mean a little jerk? Oh. All right, I walked into that one. I've been looking for someone to try out my new mirror maze. Then again, you're an idiot. Va a tener un poco de mala suerte. These mirrors cost me $500 each. Prepare for the wrath of Gideon Glee. Gideon Glee. Kid, I think this rivalry thing is getting to you. I understand. I mean, I'm a formidable foe. What can I say? It's okay. You can go first if you want. You earned it. Aw, thanks, little brother. Stop it. Seems like the smart thing to do. Die! There you dudes are! Oh! We're trying to get your attention! Glue. Lots of glue. I want that shack! The physical building! But why? Because it holds a secret you couldn't possibly imagine! Bueno, volvió Gideon más enojado que nunca. Nos mostraron a una madre que estaba completamente ida por culpa de esa familia de mierda que tiene. Ojalá nos vuelva la madre para vengarse de lo que le hizo su hijo, que la volvió loca. Gideon habló de un secreto, además, de que hay algún secreto en la casa. Y yo imagino que tiene que ver también con ese lugar secreto al que fue Stan en el primer episodio, me parece que fue. Aunque ya me olvidé, pero nunca más volvió. Que era como una puerta secreta en una de las heladeritas, me parece que era. El tema principal fue lo que tiene que ver con la relación que tienen los hermanos. Yo también tengo hermanos, tengo una hermana mayor y un hermano menor. Y la relación que tenemos con nuestros hermanos no siempre es la mejor, pero por lo general nos llevamos bastante bien. Y obviamente siempre el que tiene hermano compite con otros hermanos. Y quizás lo hace de manera indirecta, ¿no? No es que yo digo, me levanto hoy el día y digo, bueno, voy a levantar para ser mejor que mis hermanos. Pero la realidad es que este conflicto entre hermanos siempre está. Porque, qué sé yo, aunque no lo quiera hacer a propósito, hay muchos momentos en el que se compite quizás para ver quién es el hijo preferido de tus padres, ¿no? Y aunque vos lo haces como en modo de chiste, quizás lo estás haciendo de verdad. Y tenemos esa competencia entre Mabel y Dipper, en el que Dipper siempre es mejor que Mabel en todo, porque quizás es más inteligente que ella, o porque quizás quiere ser más inteligente que ella, porque a Mabel vive otro estilo de vida que le chupa un huevo todo, y que quiere vivir como quiere vivir porque se divierte así. Y quizás si se sienta a estudiar un rato más puede ser también súper inteligente, pero la verdad es que le copa a ella esa vida y nadie es nadie para juzgarla, ¿no? Pero bueno, tuvo esta pequeña victoria con Dipper en cuestiones de altura, y como que cuando vos tenés una pequeña victoria ante alguien que quizás es mucho mejor que vos, o es perfecto, o ante tus ojos, ¿no? Porque quizás tiene un montón de fallas, pero vos en lo cotidiano decís, che, mi hermano es mejor que yo. Cuando tenés esa pequeña victoria, probablemente te quieras agarrar muy fuerte de esa, y probablemente si tu hermano te constantemente te muestra cómo vos ganás y ganás y ganás y ganás, vos quieras también en este momento aprovechar tu victoria y bueno, hacer lo que hizo Mabel durante todo el episodio, que fue más o menos molestar a Dipper para que Dipper quiera volver otra vez a ser mejor que su hermana. Por suerte al final del episodio entendió que nada, que podía tener esta pequeña victoria y que además esta competencia es bastante estúpida porque realmente se llevan muy bien y sería una pena que se caiga una relación por este tipo de pelotudez. Así que nada, me parece que es copado que además tengan estos problemas de hermanos, porque era como muy perfecta toda la relación que tenían hasta este momento, y la realidad es que está bueno que tengan un poco más de inconvenientes en cuanto a lo que significan para el otro. Nada, la verdad es que me gustó mucho el capítulo, en serio, me divierte mucho Gravity Falls. Cada vez está como volviendo más
más serie, algo que podría decir, ¿no? Más serial, de alguna manera decirlo. Es como que tenemos muchos personajes volviendo, tenemos esta venganza constante que necesita Gideon ante la familia Pines. Y bueno, nada, no tuvimos al cerdito este episodio, una pena, hubiese sido divertido, era un mini cerdito. Pero bueno, nada, la verdad es que me gustó bastante el episodio. Así que eso es todo lo que se puede comentar, me parece. La verdad es que las reacciones y reviews de esta serie por ahí son un poco más cortas, porque todavía no estamos como metiéndonos en quizás los misterios más grandes, que quizás arrancarán la segunda temporada o más adelante. Estoy en la mitad de la primera ya, y es como que se está notando que están volviendo más personajes, así que quizás ahora empiece a agarrar un ritmo en el que tenga que empezar a teorizar más, pero por ahora no puedo teorizar con nada, porque la realidad es que no sé nada, onda. Puede haber cualquier cosa, o sea, sé lo mismo que sea en el primer episodio sobre el secreto que hay en The Mystery Shack. Así que nada, vamos a ver cómo es que sigue esto la semana que viene. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse, me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran, me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito, y nos vemos la próxima en otro video. Chau, chau.